tres importantes instituciones de la ciudad van a mostrar su respaldo a la experiencia del Fondo Social Madreña para tratar de que se den los logros objetivos de obtener un desalojo cautelar de nuestro edificio. Van a presentar la COROPA, está aquí con nosotros Maricruz Cuevas, representante de la coordinadora de ONG del Principado de Asturias, está también Marcelino Sánchez del Consejo de la Juventud y también José Sariego de la Federación de Asociaciones de Oviedo, que son las tres instituciones que van a presentar en escrito la semana próxima para tratar de contrarrestar el recurso de sedes ante la audiencia provincial, ya que no parecen estar muy contentos con el auto del juez en que determinaba que claramente el uso social de la Madreña no justificaba su desalojo cautelar hasta que se dicte sentencia. Realizamos esta rueda de prensa en apoyo a los trabajadores de sedes, que son también damnificados de la política de apuesta por la construcción y por la especulación inmobiliaria y que alimenta la deuda que contraída no solamente a nivel autonómico, sino también de esta ciudad, a causa de la operación de los palacios. A lo largo de más de dos años, el auto del juez lo avala, la Madreña ha cumplido una función social enorme, satisface necesidades sociales y además cumple con una demanda de la comunidad. Y eso lo hemos demostrado repartiendo libros frente a quienes cierran colegios, hemos repartido alimentos frente a quienes recortan ayudas sociales y bloquean el salario social. Hemos organizado cursos de ayuda para personas mayores, de yoga, de cuidados y de atención, que pretenden privatizar la sanidad. Y hemos tenido un programa de actividad cultural abierto, libre para todas aquellas personas que hayan querido, frente a quienes apuestan por la cultura elitista. Quienes deberían defender todos estos derechos son los que encargan pelotas de goma y gastan dinero en causar a gente que lo único que hace es hacer uso de un espacio condenado a la demolición. Los mismos que dicen y pasean a Suárez como cadáver andante en defensa del consenso de la Constitución son los que emprenden acciones absolutamente inconstitucionales, porque la acción de sedes, además de ser ilegítima, es ilegal e inconstitucional. Su Constitución recoge la que la propiedad privada tiene que tener también una función social, y eso es lo que estamos haciendo en el Centro Social La Madreña. Por eso exigimos que se termine con el acoso que está sufriendo en los medios de comunicación La Madreña y las declaraciones de sedes contra los usuarios y usuarias de este centro social, personas normales y corrientes como las que estamos aquí, que lo único que debemos es darle vida a un espacio condenado a la demolición. Queremos además que cesen las acusaciones por parte de sedes contra el juez encargado de este caso. Nos parece desproporcionado que respondan de esa manera a un auto que no les conviene en absoluto. Y tampoco queremos que se calumnie al centro social atribuyéndole intereses oscuros. Quienes saben de chiringuitos son los responsables del gobierno autonómico, especialmente el Partido Socialista y quienes le apoyaron en los gobiernos que encabezaron la operación de los palacios. Es la gente que sabe bien cómo ganarse la vida a costa de los demás. El gerente de sedes, el actual gerente de sedes, gana 45.000 euros al año por trabajar tres días a la semana. Pocas lecciones pueden dar aquellos que viven de despedir y desalojar a quienes lo que tratamos es darle vida al barrio, a la comunidad y apoyar a los vecinos. Exigimos la paralización del ERE y los despidos de sedes y una auditoría de la deuda. Recordemos que Cajastur es el segundo accionista más importante de sedes y responsable de alimentar la burbuja inmobiliaria que ha llevado a la quiebra esta empresa y tantas otras. Exigimos una responsabilidad, una investigación profunda, porque dinero lo hay. No es problema de que no haya recursos, sino que no están utilizados donde debieran. Señalamos también la responsabilidad que tiene el gobierno autonómico a la hora de haberse deshecho de inmuebles de enorme valor social que deberían ser recuperados para dar vida no solamente a espacios como el Centro Social Madreña, sino para satisfacer necesidades sociales de alojamiento, servicios comunitarios, de atención a las personas que están sufriendo los efectos devastadores de la crisis en Asturias. Y además, insistimos en que la Fiscalía se dedique a lo que tiene que dedicar, especialmente la Fiscalía Anticorrupción. Tiene que dar prioridad a la investigación de la operación de los palacios y no estar persiguiendo a las cinco personas actualmente imputadas por participar en actividades varias del Centro Social de La Madreña o simplemente por pasar por la calle en un momento inconveniente. La Fiscalía Anticorrupción debería preocuparse de operaciones como los palacios, pero también de cuestiones como el Museo, ¿no? Como ha recordado en el comunicado de la Fiscalía General del Estado, y también de fraudes como los bancarios. Es decir, Cajastur, en lugar de estar deshaciéndose de sus participaciones y estar engañando a sus usuarios, lo que tenía que hacer era apoyar proyectos de interés social y dejar de saquear la riqueza asturiana. Y por último, nos queríamos dirigir a la ciudadanía.
venid a La Madreña, no esperéis a que cierren La Madreña para lamentaros de cómo perdimos este espacio social. Los jóvenes, aprovechar los cursos, actividades, y venid aquí a darle vida al espacio. Y los mayores, a prestar atención al curso de yoga terapéutico que vamos a hacer próximamente. Los más niños, seguir viniendo a las actividades de teatro, mucho mejores que las que organizan las instituciones y, por supuesto, mucho mejor que Cajas Tour. Hay más de 100 salas en La Madreña, venid a darle vida, hay sitio para todos y para todas. Como usuario más, me han encargado hablar en la rueda de prensa y vosotros que tenéis la palabra, ¿no? Los compañeros de FAO, los compañeros de los trabajadores de series, los compañeros de lo que queráis. Desde las asociaciones de vecinos de Viena, desde las asociaciones de vecinos por el Pan de Tamarín, que desde años tengo aquí el escrito que presentamos al Ayuntamiento en el año 2008. Ya sabía lo que iba a pasar el edificio de General Orce, el edificio que para nosotros fue emblemático, porque era el año 36, ese edificio que era construido, reventado después en el año 70, digo 50. Ese edificio fue servicio para el barrio, servicio para los orcenses, porque ahí estaba la Consejería de Sanidad, vinimos a hacer analíticas, una serie de cosas importantes para los vecinos de Viena. Entonces, nosotros en esos momentos del año 2008 reivindicamos al Ayuntamiento el uso de ese edificio que iba a ser abandonado por la Consejería de Sanidad para el uso del barrio, de los vecinos de Viena en general, porque era nuestro. Ahí sufrimos, pasamos bien, lo pasamos mal en ese edificio. Pues ese edificio es nuestro para el uso de los vecinos del barrio. Nosotros, desde la FAO, desde la Federación de Señores y Vecinos de Viena, apoyamos que ese edificio sea utilizado, como está siendo utilizado, para servicios múltiples, como La Madreña en este caso, y que nunca en ningún momento puede dejar de utilizarse para especular, no para servicios a ciudadanía, como está haciendo La Madreña en este caso. Nosotros planteamos al Ayuntamiento de Viena en su momento que ese edificio, si utilizase cuando el aprovechamiento urbanístico, como sabéis, es la cesión que tiene que hacer el Ayuntamiento, digo, la empresa que propietaria del edificio, al Ayuntamiento en su momento, para que servicios, otro tipo de servicios, que ese aprovechamiento urbanístico de ese edificio sea para beneficio de los orquenses. Mientras tanto, como sabemos que hay muchos edificios cerrados, incluso delante de ese edificio, hay un edificio cerrado, también proveniente de la operación de la Consejería de Sanidad, ese edificio también debe ser utilizado. Utilizado o cedido o aprovechado. Ya no entramos en cómo se hizo, no se hizo. Nosotros sabemos cómo se hizo perfectamente, lo conocemos perfectamente. Lo que sí sabemos es que el edificio es el barrio, para el barrio y para los vecinos de Viena. Muchas gracias. Bueno, desde la coordinadora, suscribir lo que dicen los tres compañeros, simplemente decir que nosotros apoyamos la causa de utilizar este espacio público, sobre todo en estos momentos en que han bajado todas las subvenciones a las asociaciones, la mayoría de ellas se quedan sin locales en los que tener actividades y es un espacio más para utilizar para estas cuestiones. Estamos como entidades, con personalidad jurídica, apoyaremos esas alegaciones, apoyando la utilización del espacio. Y yo creo que queda poco que decir porque los dos compañeros ya han preguntado prácticamente todo. Gracias. Desde el Consejo de la Junta del Principado de Asturias, como plataforma formada por 40 asociaciones juveniles, que nuestro principal objetivo es el fomento de la participación, lo que no entendemos es esta actuación que está haciendo el Gobierno del Principado a través de sedes en contra de La Madreña, porque La Madreña es una plataforma ciudadana, es una plataforma social que lo que hace es trabajar por y para el pueblo, con el pueblo. No entendemos que estas actuaciones, lógicamente, van contra nuestros principios del Consejo de la Juventud. Por lo tanto, nosotros queremos mostrar nuestro apoyo al colectivo de La Madreña
Y también quería decir que espero que esta lucha y este auto sirva para que los gobiernos se den cuenta de que hay una serie de espacios infrautilizados en muchos ayuntamientos, en muchas administraciones, y que pueden ser útiles, pues como decía la compañera de Coropa, pues para esas asociaciones o esas plataformas ciudadanas, para que la puedan aprovechar en estos tiempos de crisis. Nada más, por nuestra apoyo. Bueno, nosotros como trabajadores de STES, nuestra reivindicación, nuestra lucha en este momento y en este caso es eminentemente laboral. Tenemos la necesidad de paralizar un ERE que consideramos injusto aparte de ilegal, pero no dejamos de ser ciudadanos y por lo tanto de apoyar al colectivo La Madreña y a toda la labor encomiable que debería estar haciendo la Administración y que como no hace, tiene que hacer ellos en el edificio de la calle General. Yo aún iría más allá. Yo no solo reivindicaría el edificio de La Madreña, reivindicaría que si es como empresa haga lo que tiene que hacer, como empresa pública que es, ponga al servicio de los ciudadanos de Oviedo y de los asturianos en general. Todas esas viviendas que tienen cerradas, todas esas viviendas que tienen fortificadas, todas esas viviendas que en este momento pues se están deteriorando. Bien a través de alquileres moderados o lo que sea, sacar un rendimiento que como empresa económicamente les iba a venir fenomenal y que en este momento es una fuente de ingresos que se está desperdiciando a su casa. Y bueno, nada más, reiterar el apoyo a solamente desear que el gobierno del Principado se ponga las pilas, de soluciones creativas a nuestra causa y a la de ellos. ¿Hay alguien que quiera añadir algo más de la gente que ha ido a la rueda, gente que participa en La Madreña, o algún colegio que quiera añadir alguna cosa más, o que hayan dejado, que queráis platicar? Que no somos una preguntina. Que no somos el gobierno. Exactamente, no somos el gobierno. Si fuéramos, hubiera sido otra vez una pantalla de transmisión. Claro. Después del auto del fiscal, ¿no? El proceso de deseos, que se lleva una de la policía, el proceso de la policía. Sí, todavía está pendiente la conversación. Y la novedad fundamental es que las tres entidades que están aquí van a presentar en la audiencia un escrito en contra de la delegación de la empresa. Y desde luego, como hacemos siempre, lo primero es la respuesta en la calle y la respuesta pública. No esperamos la respuesta, nos den la razón, si lo hacen estupendo, pero tenemos que estar en la calle con la gente, ¿no? Con iniciativas como la que no queremos insistir, porque a veces no se está haciendo suficiente la actuación de los trabajadores de SEDES a la hora de constituir esa asamblea permanente para recuperar este edificio, ¿no? Yo creo que es ejemplar y las compañeras que participan en La Madreña, yo creo que comparten su opinión de cómo se puede recuperar la iniciativa. No hay que esperar, no dependemos de ellos, podemos recuperar nuestras vidas en nuestras manos. Y habría, lo único que hay que agradecer a la Administración es que se haga mucho creer en la autogestión, ¿no? En la capacidad y en las energías sociales que se liberan cuando estos inútiles no solo no saben regir mínimamente ni la economía ni la sociedad, sino que actúan justo con otras personas intereses, y entonces tenemos que escoger o ellos o nosotros. Está claro que no, que es el resultado de el trabajo hecho no solamente por los colectivos que realizan su actividad en La Madreña, por las miles de personas que han pasado por el centro, y también por el apoyo recibido por incontables asociaciones, además de las que están aquí, muchas otras han prestado el apoyo, y yo creo que es el resultado de una sensibilidad social frente al tsunami de la crisis, ¿no? y que es insostenible el seguir defendiendo que esta gente sabe lo que hace, porque lo que hacen es incumplir su propia legislación, como ha comentado en la rueda de prensa, ¿no? Pues a la vía de la Constitución se sacan uno tras de otros estos artículos, así que poco caso nos podemos hacer. Pero sí que es el agradecer que los jueces tengan la valentía de hacer lo que deberían hacer desde muchísimo tiempo, a pesar de las presiones que reciben y que nos costan. ¿Tienes alguna pregunta más?
gracias. Muchas gracias. Si nos dejáis el email... Si nos...